Muy Eso. buenos días, muchísimas gracias por conectarse a este su programa de derechos urbanos hoy, jueves 5 de octubre. Nos volvemos a encontrar en este espacio de Voces Azuayas, cuyo nombre, pues como les decía, es Derechos Urbanos, un espacio donde queremos comunicar a ustedes lo que va circulando en la sociedad. Hoy no vamos a hablar de Cuenca. Intrínsecamente Cuenca está adentro de lo que conversaremos. Hoy vamos a hablar de la propuesta de una nueva constitución o regresar a la constitución anterior sobre la de Montecristi. ¿Qué nos ofrece o qué nos ofrecía la constitución de Montecristi? ¿Quiénes y cómo generaron esta nueva propuesta? Hoy nos acompaña dos excelentes conocedores de la materia, que son el doctor Tarquín Orellana. Como ustedes saben, él es un abogado, fue candidato a la alcaldía de Cuenca en las anteriores elecciones, procurador síndico, hoy es un profesor de la académico de la universidad, fue concejal también y conformó parte de Montecristo Vive, Montecristi Vive. Luego tenemos a un médico salubrista, un médico científico especializado en cirugía, pero que luego hizo sus especializaciones en administración hospitalaria. Él es el doctor Walter Mena. Es un representante de la sociedad civil y que en los últimos tiempos ha formado parte de la mesa de convergencia organizada en algún momento por la Fundación Esquel. Es un médico que se ha puesto de su tiempo para buscar y dar soluciones. Ha conocido el Sistema Nacional de Salud y coordinó el Sistema Nacional de Salud Intercultural, SINASIF, y el Sistema Nacional Anticorrupción de Organización Popular, SINAIPAS, esas son sus siglas. Pues este grupo, y desde ahí vamos a partir en nuestra conversación del día de hoy, se conformó un grupo que se llama Atrévete Primero. Un grupo con un pensamiento transparente, un pensamiento democrático, que ha buscado el interés colectivo, que no mira de dónde somos, si de la costa, si del oriente, si blancos, si indios, si negros, sino que ha buscado lo mejor para toda el país, para toda la ecuatorianidad. El grupo Atrévete Primero ha hecho un intento de salvar a nuestro país. Está conformado por intelectuales, por la academia, fue apoyado por la Universidad UID y el accionar de la sociedad civil. Este grupo Atrévete Primero presenta algunas propuestas como respuesta a la esperanza de encontrar o de regresar, si es que en algún momento existió la política ética y la política humana, dejando a un lado el desprecio a todos los valores que generó esta constitución del 2008, o por lo menos del mal uso que hicieron de esta constitución de Montecristi, transformándola en una herramienta para romper la democracia y, como vivimos, para facilitar el autoritarismo. La propuesta se genera por y presenta Simón Espinosa Cordero. Esta propuesta es un tratado de valores. ¿Cómo echar abajo esa, podríamos decir, esa cortina de hierro que en algún momento y que todavía está vigente en el país y que para algunos ha destruido nuestras libertades? Esa es la propuesta de Simón Espinosa y del grupo Atrévete Primero. Vale la pena mencionar que en el documento algo se dice sobre la rebelión de la granja, ¿no? Los cerdos, creyéndose los más inteligentes, destruyeron al ser humano. Es una especie de volvamos a mirarnos, ¿no? Así es que
Empecemos entonces con el estimado doctor Mena. Por favor, si nos comenta un poco de la experiencia de quienes conformaron para que las personas que hoy nos escuchan y nos ven tengan un amplio conocimiento del grupo Atrévete Primero. Gracias, don Margarita, por las palabras introductorias. Es un gusto conocer al doctor Taquino Orellana. Y yo tengo afinidad con los cuencanos porque mi madre es Ordóñez, mi segundo apellido es Ordóñez. Y tengo enorme admiración por los cuencanos en general, pero por uno en particular, que es Simón Espinosa Cordero, ilustre cuencano radicado en Quito, y que a pesar de tener 95 años, tiene la lucidez extraordinaria para describir la situación terrible por la que estamos atravesando los ecuatorianos, y no solo eso, dar luces al final del túnel para solucionar los problemas. A propósito de la pregunta de Margarita, yo soy médico salubrista, básicamente, médico salubrista. Hice 4 años de medicina y cirugía. Después de eso, en realidad no me gustó la profesión como tal, la consulta, el hospital. Entonces, como especialidad hice salud pública y luego administración hospitalaria, efectivamente. Y con eso me he ganado la vida honradamente. Ya soy jubilado, trabajé durante 10 años para el Seguro Social, 20 años en Petroecuador, un año para el Ministerio de Salud. Y también he trabajado para organizaciones no gubernamentales. Entonces, esa es mi formación y mi práctica de modo general. Yendo a lo particular, últimamente el debate central en nuestro país La es idea, Timón, discúlpeme, perdón, Walter, la pregunta era, ¿quiénes conforman este grupo de Atrévete, ¿no es cierto? Que inclusive el nombre ya es atrevido. es atrevido. Específicamente, no es necesariamente el grupo Atrévete. El documento de Simón Espinosa, ese documento de Simón Espinosa, es de 44 páginas, ¿sí? Y ahí está explicitado absolutamente, ¿no es cierto?, el pensamiento de Simón Espinosa y, debo decir, de varios constitucionalistas, juristas de mucho peso, de mucha trayectoria, que han permitido hacer este documento. Y este Tengo documento se entendido, tituló sí, Atrévete, Atrévete a pensar, Atrévete a pensar, que también es apoyado por la Fundación Esquel y en particular por la Mesa de Convergencia. La Mesa de Convergencia, como su nombre lo indica, está compuesta por diferentes personas que representan sectores diferentes del país y que hizo propuestas en torno a salud, en torno a educación, en torno a la producción agrícola en particular. En fin, hizo una propuesta que permita juntar a la gente, a los ecuatorianos, en función de sacar adelante el país. Entonces, esta corrección debo hacer. No es el grupo Atrévete, es el documento de Simón Espinosa que se llama Atrévete a pensar y es apoyado por la Universidad Internacional. Al frente, como ustedes conocerán seguramente, está otro extraordinario azuayo cuencano, como es Gustavo Vega. Con él Así es. tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en mi programa que se denomina Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. De tal Tuve la manera oportunidad que esa es la circunstancia.
Sí, tuve la oportunidad de conversar con Gustavo también, justamente al leer el documento y conocer que la Universidad de AUIDE había apoyado desde diferentes aspectos. Y eso nos da también, como usted decía, el orgullo, ¿no? De ser cuencanos, porque todos intelectuales, tanto Simón Espinosa como Gustavo Vega, pues han aportado para que este documento salga a la luz. Tarquino, muy buenos días, muchas gracias también por su tiempo. Usted leyó, tuvo la oportunidad de leer el documento y usted fue del grupo de Montecristi Vive, contribuyó muchísimo a la redacción de la Constitución del 2008, aunque muchos dicen que se cambió la redacción luego de que votamos en la consulta popular. Eso sería de ir averiguando, pero en todo caso, usted fue parte de esta constitución. ¿Qué opina de esta propuesta que, como yo decía, es una propuesta para retornar a los valores, a la ética pública? Margarita, muchas gracias por la oportunidad. Un placer conocer al doctor Walter Mena, que evidentemente es una persona que piensa en el país, que piensa con el corazón y que no deja de poner la cabeza y el empeño ético de resolver los problemas que vivimos. La pregunta que está planteada, que es de alguna manera el supuesto de que la Constitución es la responsable principal de los males del país, que es el primer supuesto que vale la pena discutir, y el segundo de que es una constitución que ha destruido la democracia republicana. Me parece a mí que pueden ser dos conceptos extremos, pero de todas maneras legítimos. Legítimos de discutirlos en términos de que efectivamente hemos vivido un proceso en donde la expectativa, el proyecto, la decisión que supuestamente la Constitución del 2008 significaba casi refundacional del país, casi refundacional de la propia concepto de la organización jurídico-política, en donde supuestamente se establecían nuevos valores y se incorporaba más bien una fórmula por la cual la ética se incorporaba a la reflexión jurídica de modo radical. Y que en la práctica ha resultado, indiscutiblemente, en una fórmula cada vez más vacía e instrumental, por la cual el discurso jurídico ha sido el instrumento principal de una decisión política autoritaria, concentradora del poder y, lo que es más grave todavía, absolutamente corrupta. Creo que el reconocimiento de esa realidad nos obliga a pensar la Constitución. Yo he dado clases de derecho constitucional y les he dicho a mis estudiantes que la Constitución es el 49%, que el 51% somos las personas. Creo que todavía en el orden constitucional seguramente hacen falta algunas reformas importantes. Creo que la Constitución. Yo no he sido del grupo de Montecristi Vive ni he sido militante de la Alianza País, pero fui invitado a al proceso final de redacción del texto constitucional que ya estaba más o menos armado, digamos así, y que en el proceso de redacción sufrió algunos cambios en su estructura más bien formal y que después fue aprobada mediante referéndum aprobatorio de la Constitución, y que fue discutida formalmente por este momento constituyente, en donde había una mayoría política, sin duda, y una decisión política radical que cooptó la mayoría de las decisiones. Creo que hay dos discusiones en la Constitución, dos discusiones legítimas. La una discusión que es la estructura orgánica del Estado, en donde sin duda tanto el presidencialismo cuanto las fórmulas de acomodamiento del proceso de formación del poder que terminaba siendo o que terminó siendo de control del presidente de la República merece una discusión propia.
como también merece una discusión importante la dogmática constitucional, en donde el primado de los derechos fundamentales parecía ser el núcleo que organizaba el texto constitucional. Y si ese núcleo que organizaba el texto constitucional y que marcaba la ruta de la Constitución en términos de defensa de los derechos humanos y de la subordinación del Estado al respeto de los derechos humanos como el principal elemento, y que en el artículo 11 de la Constitución de alguna manera resume los elementos principales, creo que ahí están temas que merecen una discusión académica sólida. Así es, Yo no, así es. yo no, solamente termino la idea. A mí me parece que otra discusión que es también un tema de oportunidad política y de riesgo político es la de una nueva constituyente, o de la fórmula de otra constituyente, o de un referéndum constituyente. Y un referéndum reconstituyente, como lo están planteando, no para una nueva constitución, sino para regresar a la constitución del año 98, que entenderíamos en el discurso y en el relato que se plantea sobre el desarrollo constitucional del Ecuador, tal vez merecería ser pensada como la constitución más madura de democracia republicana que hemos tenido, y que la constitución del 2008 vendría a romperla y a crear un nuevo modelo que disfraza la democracia, y que disfrazando la democracia o manipulándola se ha construido en un modelo autoritario que favorece la corrupción, y que de alguna manera es la que tiene una responsabilidad fundamental en esta depredación institucional que hemos vivido los últimos años. Yo creo que esa discusión está ahí, es una discusión legítima. Yo tengo mis reservas respecto de la necesidad de otra constitución. Creo que la constitución tiene elementos importantes, creo que hay, no sé si podamos volver estrictamente, pero me parece que es absolutamente legítimo, temas que merecen discutirse y que ojalá realmente nos hagamos cargo con responsabilidad y seriedad. Así es, yo consideramos que es importante que se haya estudiado esta nueva posibilidad. Habría que, como usted bien dice, o una nueva constituyente, que sería un riesgo, o una nueva consulta. Fíjese que el candidato Noboa ha dicho que va a llamar a una consulta. Entonces, ¿cuál serían los cambios que quiere hacer? ¿Cuáles serían las propuestas que quiere hacer? De hecho, que la Constitución del 2008 dejó que exista un presidencialismo, y la estructura del Estado, al tener las cinco funciones del Estado y apoderarse de las cinco funciones del Estado, pues nos creó un Ecuador de caos, ¿no es cierto? Un Ecuador que vivimos con el presidente Correa, a pesar de que se suponía que era de derechos, nos quitaron los derechos. Y justamente uno de los de las propuestas, ¿no es cierto?, es justamente en el punto uno, que se habla en su primer artículo, declina, dice, del Estado de Derecho, y crea Estado de Derechos. Y usted decía justamente, Tarquino, hablando de los derechos ciudadanos y de los derechos humanos, pues que esta estructura de la Constitución del 2008 abrió las puertas para los derechos, pero los ciudadanos nos quedamos sin derechos, sin derecho a hablar, sin derecho a expresarnos, sin derecho a elegir, ¿no es cierto? Todas estas cosas que en un momento dado irían en contra de la propia Constitución del 2008. ¿Cuál es su propuesta desde el punto de vista de derechos y de derecho del Estado, doctor Mena, que propone esta nueva, estos cambios? Gracias, Margarita, por la pregunta. Antes, yo quiero felicitar al doctor Tarquino Orellana por sus palabras. Él, a pesar de haber estado en Montecristi, haber sido parte de ese proceso de forma directa, tiene una postura inteligente, diáfana, que yo felicito mucho.
Quiero hacerles una propuesta a propósito de la pregunta que me formula Margarita. Con la autorización de Simón Espinosa, yo tengo un resumen en este momento que duraría un minuto o dos minutos, ¿no es cierto? Leerlo y luego lo conversamos. Perfecto. Simón Espinosa hace una por favor. Reflexión sintetizada, ¿no es cierto?, respecto de la propuesta, y luego de eso conversamos. Dice así, va a salir al público mañana, yo ya la tengo, ¿no? Señor Daniel Noboa, así, desde el 4 de octubre del 2023. Muy estimado señor candidato, con firmeza he manifestado que su candidatura significa la esperanza escondida en medio de la desesperanza. El votar por usted el 15 de octubre no representará la reiterada derrota cívica y moral de elegir, entre comillas, al menos malo, sino el optar por una luz prometedora. Dentro de esta vida sin ventanas en la que vivimos, sin la indispensable previsión de que exista el día de mañana. Sin embargo, señor Noboa, el que estemos esperanzados no quiere decir que las circunstancias trágicas de la nación hayan cambiado. Nos hemos convertido en autómatas fabricados por la cultura del dinero fácil. Maldición terrible si no volvemos a las raíces de nuestra propia humanidad. El destino de la nación agoniza por la mortal enfermedad del populismo, la ignorancia de la ley y de la proclamación del delito como derecho civil y del crimen como dimensión política. Si la realidad nos califica de narcoestado, entre comillas, es porque el Estado de Derecho, la República y la democracia, líneas maestras de nuestra historia, han fracasado. Indispensable, pues, intentar su restauración a partir de un verdadero proyecto político, subrayo proyecto político, que signifique la salida base de la permanencia histórica de la patria y no solamente un plan de gobierno, que es coyuntural y por tanto temporal. El Estado moderno, señor Noboa, es una construcción inductiva que parte de una constitución que es lo principal, no de un plan de gobierno que es lo accesorio. El proyecto político que la patria reclama con urgencia es el cambio de la constitución. La única posibilidad de cambio que existe en las normas constitucionales vigentes está dada en el artículo 444, que significa hacerlo a través de una Asamblea Nacional Constituyente. No obstante, esta obliga a apelar a la imprudencia suicida de beber de la misma sopa tóxica populista que en 2208, que el 2008 nos trajo a esta desventura. Las alternativas de reformas o enmiendas han demostrado ser recursos perfectamente inútiles y de complejo trámite, razones por las que se llaman candados, entre comillas. Sin embargo, el derecho no se agota en la norma escrita, que es apenas uno de sus contenidos. Recurriendo al principio universal, abro comillas, las cosas en derecho se deshacen como se hacen, cierro comillas, y partiendo de la disposición final del Código Político vigente, que dice, esta Constitución aprobada en referéndum por el pueblo ecuatoriano entrará en vigencia el día de su publicación en el registro oficial, cierra comillas, y de la disposición que deroga la Constitución de 1998, el mismo soberano o poder constituyente que es el pueblo ecuatoriano puede desandar este camino, derogando la de 2008 y reponiendo la vigencia de la de 1998, mediante la poderosa facultad constitucional concedida al presidente de la República en el artículo 104, literal 2.
que es la consulta popular. Así lo pensó y anunció ese gran patriota, don Fernando Villavicencio. Ayer lloramos al mártir de la gente buena, ahora queremos honrar en usted al héroe que continúe su hoja de ruta y su línea de tiempo. Para este hecho tan trascendental, no se necesita sino una pregunta que recabe de la voluntad soberana el cambio de constituciones y la aprobación del régimen respectivo de transición institucional y jurídico que se diseñe para consagrar los derechos y garantías adquiridos. Con el mayor de los respetos y consideraciones, Simón Espinosa Cordero. Créanme que no he visto nada parecido a esto, que en pocas palabras pueda sintetizar, como ya lo había dicho en algún momento, la tragedia del Ecuador, pero al mismo tiempo nos da a conocer la luz al final del túnel. La salida es una nueva constitución, no una nueva constitución, la sustitución de la constitución de 2008 por la de 1998, en donde sí se consagra el Estado de Derecho y no de derechos. Los derechos, ¿no es cierto?, hacen del presidente un dictador, a diferencia del derecho que nos hace a nosotros los mandantes y al señor que ocupe la presidencia el mandatario. Eso es democracia, gobierno del pueblo por y para el pueblo. Bien, muchísimas gracias. Muy interesante, doctor Mena, la propuesta, digamos, la carta de Simón Espinosa Cordero, a quien él cree que podría ser el futuro presidente del Ecuador. Tarquino, la pregunta es, en una consulta popular se dijo que los ecuatorianos le dijimos que no al Consejo de Participación Ciudadana. En algún momento, el doctor Dávila recogió cientos de miles de firmas para que se eche abajo al Consejo de Participación Ciudadana. Ninguna de estas dos muestras de participación ciudadana han sido recogidas por la Asamblea Nacional ni por la Corte Constitucional. Usted sabrá decirnos a quién le correspondía dar paso a estas expresiones justas de democracia y de participación ciudadana. Con ese antecedente, ¿cómo usted le ve la posibilidad de que se llame a una consulta popular, como dice el doctor Mena en el artículo 104, literal 2, para hacer el cambio de la Constitución? A mí no me deja de parecer una propuesta muy inteligente. Muy inteligente en términos de vencer con una palabra el candado constitucional. Y venciendo con una palabra el candado constitucional, convertir a la discusión a su estado original. El estado original que significó la aprobación de la Constitución mediante referéndum. Si se aprobó mediante referéndum, el regresar a lo anterior se hace con referéndum. Eso, a eso se resume la lógica de la propuesta. Y esa lógica me parece que es una lógica que, en términos estrictamente formales, cumple. Cumple y vence la precaución del dictamen favorable de la Corte y todas esas cosas que van a ser el tema de la discusión. Que van a ser el tema de la elección y que en última instancia se resuelve en un movimiento político, porque la posibilidad del referéndum va a ser una presión política. Es evidente que estos temas ya rebasan la rigurosidad formal. Rebasan la rigurosidad formal y necesitan la expresión de voluntad social. Yo les digo con toda franqueza, discrepo respecto de la suposición, de la hipótesis de que la Constitución es la responsable de todos los males. Creo que eso es un reduccionismo. Pero de hecho es cierto que esta Constitución ha creado un conjunto de fórmulas pretendidamente jurídicas que han ido de Montecristi a Manglas Alto
para hacer cualquier barbaridad. Y que sigue haciéndolo. Y que sigue haciéndolo todos los días y que además va replicando la práctica, porque también hay que reconocerlo, ha instalado una cultura donde se puede hacer cualquier cosa en nombre del summa causae, en nombre del buen vivir, en nombre de los derechos fundamentales que se acomodan a la circunstancia política. Creo que la justicia está efectivamente podrida. Creo que de todas maneras la Corte Constitucional todavía es el último refugio de la democracia en el país, con todas sus debilidades. Creo que el problema más grande de este país es la clase política. No hemos logrado conformar, y yo entendería y aprecio este esfuerzo que están haciendo esta agrupación de talentos, de voluntades que quieren restituir la política a una decisión más responsable, de mayores contenidos que obliguen a pensar en serio este país, un país que está, en el diagnóstico que se hace, ya no mereciendo el nombre de república, sino con este nombre terrible que que hay que reconocer lo que está cerca y que de alguna manera nos hace daño, que es la idea de un narcoestado. Si estamos frente a un narcoestado, necesitamos una respuesta, evidentemente, de esta virulencia jurídica. Yo aprecio muchísimo lo que nos están proponiendo. Creo que vale la pena pensarlo y creo que sobre todo vale la pena recuperar la discusión en términos de lo que significa tener un Estado de derechos, en los términos que se ha dicho, de derechos, que quiere decir que el derecho, los derechos controlan al Estado, vigilan al poder, lo someten. Y no a la inversa como nos ha ocurrido en los últimos años. Creo que esa lógica es una lógica indispensable y en esa línea me parece muy interesante y hay que hacer el debate. Creo que la carta que está lanzada, esta comunicación obligatoria al presidente, la obligación de plantearnos este tema, sin duda alguna va a causar un remesón. Va a causar un remesón porque los otros de la Asamblea Constituyente, que son los del señor Correa, llamados de izquierda, a propósito, sin ser llamados de izquierda, sí, toda esa moralidad falsa de la cual se han revestido y con la cual nos insultan todos los días, esa moralidad falsa que es la que quiere una constituyente para la impunidad, y en donde su único objetivo político es que regrese el prófugo. Entonces creo que poner las cosas claras respecto de cuál es la discusión que este país necesita. El país necesita una organización jurídico-política que respete los derechos y que le ponga al Estado subordinado al derecho, que es lo que está planteándose en última instancia, sí. O discutimos que la transición, porque es este año y medio de transición, la transición va a consistir en que nos pongamos de acuerdo con el señor Correa de cuándo viene. Entonces, frente a eso, creo que resulta importante lo que se está planteando y que tiene, desde luego, condumio jurídico y un pensamiento moral sólido que creo que merece respeto. Y yo lo digo otra vez, creo que no es un tema de ortodoxia, es un tema de absoluto sentido ético, político, ético jurídico que el país necesita. Justamente ese es el primer planteamiento que hacen el doctor Espinosa, justamente buscando, ¿no es cierto?, esa vuelta a lo ético, a los valores. Usted decía al comienzo que el 51% sobre esa responsabilidad de la Constitución es de las personas. Efectivamente, es de las personas. Sin embargo, la justicia ha sido entregada a eso, entre comillas, a esos derechos. El Consejo de Participación Ciudadana también hace uso de esos derechos, entre comillas, y eso nos ha ido convirtiendo en este país cuya estructura ha formado un presidencialismo, cuya estructura ha formado un populismo
que se viene arrastrando y que a la final nos ha quitado el derecho de los derechos. Pero yo quisiera tratar ahí también un tema polémico, Tarquino y Walter. ¿Qué pasa con el derecho de la naturaleza? Que fuimos en el mundo los primeros en nombrarle a la naturaleza y darle a la naturaleza su derecho. Cualquiera de los dos. Bueno, permítanme tomar la palabra. Yo nuevamente tengo que agradecerle a Tarquino, realmente. Es formidable. Las palabras que él expresa realmente son totalmente coherentes dentro de la lógica y de la técnica jurídica, ¿no? Habrá algunos de izquierda. Un profesor de derecho constitucional, ¿no? Excelente, excelente. Y a mí me gustaría, por ejemplo, lo que se plantea entre líneas acá, que sea una comisión constitucional la que haga las reformas, la transición. Claro. Pero personas como el doctor Tarquino Orellana, por ejemplo. Esto sería lo importante tener en cuenta. Ahora, respecto de la pregunta interesantísima, ¿no es cierto?, que nos ha formulado Margarita, yo quiero decir lo siguiente. Primero, el antecedente de que me considero un ecologista, y de hecho hace 35 años con un grupo de médicos organizamos lo que es la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Ecológica, y tenemos un programa hace 6 años en Telesucesos, y ahí insistimos permanentemente en la necesidad de que la salud sea un producto social resultante de una relación de armonía con el ambiente, la naturaleza y la cultura. Entonces, a partir de este hecho, yo quiero señalar que me parece que en Montecristi se manejó el tema ambiental con mucha emoción, con mucha emoción, con mucho romanticismo. Yo también tengo que reconocer que hubo personas brillantes en esa constituyente, como Alberto Acosta, que fue el que preconizó el asunto relativo a los derechos de la naturaleza. Pero aquí está, yo quiero discrepar muy comedidamente con el amigo Espinosa, Acosta Espinosa, porque yo creo que los derechos no son de la naturaleza, los derechos son de las personas, ¿no? Y tenemos que hablar en la Constitución, eso sí, una de las reformas importantes sería hablar de las obligaciones que tenemos los seres humanos para con la naturaleza, las obligaciones que nos permitan conservar la naturaleza para tener el derecho a disfrutarla, ¿no? Pero plantear los derechos de la naturaleza así como así, tan románticamente, tan metafóricamente, ha significado que en el curso de estos años la pobre naturaleza haya sido agredida. No ha habido un periodo de tanta crueldad contra la naturaleza, ¿no es cierto? Ya por los mineros y ya por los deforestadores, sobre todo. Y claro, no podemos pedirles que los árboles se defiendan, eso no tiene sentido, ¿no? Es una metáfora decir, ¿no es cierto? Los árboles bailan cuando llueve, ¿no?, cuando reciben la lluvia, ¿no? Y bueno, se podrían decir una serie de cosas respecto de lo extraordinario que resulta
el conservar la naturaleza, ¿no? Pero yo creo que esa justamente debe ser una reforma que se debe establecer en esta constitución que sería aprobada conforme lo estamos planteando en este momento. Es decir, que se consagren las obligaciones de los seres humanos para con la naturaleza. Y eso haría posible que los seres humanos tengamos el derecho a disfrutar. Esta sería mi contestación, estimada Margarita. Muchas gracias, Walter. Yo quiero, antes de que Tarquino intervenga, hacer un breve recordatorio. A pesar de que la Constitución de 2008 fue aprobada y, por todo el equipo de la Revolución Ciudadana, que sacaron como lo máximo de Constitución, fue en esa época que más entregaron las concesiones mineras. Nosotros en la provincia de La Suay, miles, creo que 15% del territorio de la provincia de La Suay ha sido entregado a concesiones mineras, una cosa tremenda. Entonces, lo dicho sobre lo escrito no tiene nada que ver. Por eso es que decimos que es una constitución que está desligada de los valores y de la ética pública, porque quienes se han encargado de ejecutarla, no la han hecho valer. Tarquino. ¿Se cortó? No, ahí estamos. Ah, ya. Yo hice algún movimiento raro. Me parece bien interesante la discusión sobre los derechos de la naturaleza, porque yo nunca he estado de acuerdo con este concepto, porque es falso. La naturaleza no tiene derechos. Los derechos son de las personas, porque solo las personas libremente, y por lo tanto en el ejercicio de nuestra conciencia y libertad, podemos contraer obligaciones y establecer vínculos de reciprocidad con otras personas. Y en esa medida, como lo planteó Kant desde el principio, los derechos no podemos atribuirlos ni a Dios ni a la naturaleza, es de las personas, es de los sujetos, porque solo los sujetos establecemos vínculos y contraemos obligaciones. Y lo que me parece más peligroso de esta retórica es que si la naturaleza no tiene derechos porque no ejerce libertad por sí misma, obviamente lo que termina pasando es que en nombre de la naturaleza, el Estado y el poder deciden su nombre. Y por lo tanto las personas somos expropiadas de la defensa de un derecho difuso. Creo que esa es la lógica que sí me parece que de alguna manera en estas declaraciones más grandes y más rimbombantes de la Constitución se esconde precisamente un poco la simiente de la manipulación. Creo que ahí está presente estos temas y que de alguna manera han resultado tan fórmulas propagandísticas de la propia Constitución y que le terminan haciendo más daño. Yo quería agregar un elemento que me parece más parte de la discusión y que tiene que ver con la posibilidad de la transición. Yo tengo la impresión, y creo que un análisis más riguroso de lo que le ha pasado a la Constitución del 2008 puede hacerse en la legislación que ha surgido a través de la Constitución del 2008. Y la legislación posterior al 2008 yo creo que ha sido muy funesta, precisamente porque es en la legislación donde se ha consagrado que la política está encima del derecho, que los órganos del poder, los órganos de la rectoría, son los que terminan predicando lo que es el derecho y transformándolo en lo que les parece en la oportunidad política de turno. Es que aquí se ha ejercido el derecho sobre el Estado. Digamos, el poder se ha suplantado los derechos y habla en su nombre, ¿no es cierto? Contrariamente a que el derecho sea el que subordine y el que limite el ejercicio del poder. Y las trampas, para decirlo de algún modo, lo que ha ocurrido en el país en los últimos años, yo creo que tiene algunos elementos que hay que tenerlos muy en cuenta. Un concepto es el concepto de rectoría. Los órganos son rectores.
Dos, toda la legislación es una legislación que conforma órganos que tienen facultades reglamentarias extraordinarias. Lo que pasó en su momento de manera importante en el SRI, después se trasladó al CERCOP, que es el organismo donde se maneja la contratación pública, y se ha trasladado a los distintos organismos, porque todas las competencias, contrariamente a ser límites del poder y facultades y atribuciones debidamente establecidas, se convierten en órganos rectores. Y si son órganos rectores que predican lo que debe hacerse, órganos rectores que además deciden cuál es la política y la política se superpone a la norma, y además crean el sistema sobre el cual deciden y desarrollan, yo creo que podemos encontrar en casi toda la legislación posterior a la Constitución del 2008 estos elementos que se repiten. El órgano que se conforma, la facultad extraordinaria del órgano, la rectoría del órgano y la conformación de un sistema en donde el órgano manda. Y el sistema ya no es entonces el sistema social, de organización, de participación, sino es el sistema dictado por el órgano que es rector y que reglamenta y que pone la política y que decide. Sobre la misma constitución, inclusive, que eso vale, claro, vale termina, aceptar, termina ¿no? siendo esta más que la propia constitución. Exacto, esta facultad del órgano sobre la misma constitución, en contra de la misma constitución. Sí, vean lo que ha pasado con el Consejo de la Judicatura, que además tuvo reformas más directas llevadas a cabo por el propio gobierno de Rafael Correa, que reformó la Constitución respecto de la conformación del Consejo de la Judicatura para intervenir en la justicia y subordinarla y convertirla casi en una burocracia dependiente del Ejecutivo a través del Consejo de la Judicatura. Entonces, justo estos órganos que tienen esta facultad que aparece, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura, que es un poco ejemplar de lo que le ha pasado al país, decir que el Consejo de la Judicatura es el organismo de gobierno de la Administración de Justicia. Fíjese la palabra, organismo de gobierno. Sobre el Estado de Derecho, inclusive. Entonces, si hay quien gobierna a los jueces, es el señor Terán. Responde, claro, termina siendo absolutamente un poder conformado sobre la Administración de Justicia. Entonces, una negación del mismo principio de legalidad, una negación de la misma racionalidad jurídica, ¿no es cierto? Ya, se invierte completamente, ¿no? Porque si nosotros decimos que el Estado de Derecho se configura sobre el fundamento de que la ley es el límite del poder y que por lo tanto todos estamos subordinados a la norma, efectivamente, si hay un organismo que gobierna a los jueces, ¿de qué Estado de Derecho estamos hablando? Efectivamente. Así se juega, ¿no? Entonces, por eso es que me gusta bastante. Un saludo, ¿no es cierto?, de la misma democracia, que ha sido una práctica recurrente en el gobierno de Correa. Definitivamente, creo que tenemos una experiencia que sí vale la pena reflexionar a sí mismo. A mí nos va quedando poco tiempo y yo quería tocar justamente en este principio porque el documento que nos tuvo a bien leer el doctor Mena es muy interesante. Me falta un derecho más, Tarquino y Walter. ¿Qué pasa con los derechos adquiridos de las minorías? ¿Qué pasaría? Ahí está la fórmula de transición. Y en eso, Tarquino, por favor, me gustaría que lo explique. No se pierde absolutamente ningún derecho. No es regresivo. A ver, yo creo que justamente el Estado de Derecho es aquel que protege a las minorías. El Estado de Derecho está pensado precisamente como un límite en el cual la mayoría parlamentaria, la mayoría
plebiscitaria, no puede desconocer derechos. Es esa lógica precisamente la que el Estado de Derechos, así dicho desde la Constitución del 2008, pero desde la doctrina tradicional, porque más allá del juego de palabras de derecho o derechos, que también ha terminado siendo de alguna manera a veces más un tema de orden gramatical que sustantivo, creo que es fundamental, al menos la lógica de la que está planteándose y la argumentación que está desarrollándose en la propuesta, es una argumentación pensada en la restitución de los derechos, en la devolución de los derechos a las personas y en la colocación de los límites al Estado. Porque la hipótesis que está detrás del planteamiento que nos están haciendo es que la Constitución nos ha privado de los derechos, o este modelo constitucional nos ha privado de los derechos y la ha dado al poder que nos subordina y que no está limitado, que contrariamente, y con todos los elementos que ahí están presentes, ha favorecido todo este proceso de depredación de la naturaleza, por un lado, y de apropiación de lo público en beneficio particular, que creo que es el elemento que no hay que dejarlo de lado, ¿no? Hemos vivido un país que se ha ido corrompiendo y hemos tenido cada día más autoridades depredadoras, porque los depredadores son los que se han tomado el poder. Y por lo tanto esta lucha es contra los depredadores, que además están aliados al crimen internacional, que yo creo que ese es el elemento duro que está detrás de la problemática que el país debe tratar. Es envolvente el tema de un Estado que está recurrente en lo que es la inseguridad, lo que es justamente lo que usted nos acaba de referir, Tarquino. Nos van quedando poquísimos minutos y quiero nuevamente agradecerles a ustedes por el tiempo. ¿Cuál sería el mecanismo de transición? ¿Cuál es la propuesta del mecanismo de transición para que se pueda dar en el caso de que el señor Noboa llegue a la presidencia? Porque, ¿qué pasaría si no gana Noboa y gana la señora González? Eso también es una pregunta que nos debemos hacer, porque hablando justamente de esta estructura del Estado, tenemos un cuarto poder o un primer poder, el número que quiera ponérsele, que es el Consejo Nacional Electoral, sobre cuyas espaldas ha caído muchísimas responsabilidad de quienes, este rato, por ejemplo, el grupo de Defiende tu Voto, han demostrado las irregularidades y han presentado sus dos denuncias ante la Fiscalía. Entonces, asumimos, por un lado, de acuerdo a ciertos porcentajes, que podría ser el señor Noboa quien gane. ¿Qué pasaría si gana la señora González? Bueno, ya entraríamos en un terreno bastante difícil, ¿no? Nadie tenemos una bolita para saber lo que va a ocurrir. Yo quiero pensar. ¿El CNE tendrá la bolita? Me pregunto. Yo quiero pensar para mí solo que no va a haber sorpresas el 15. Vamos a tener a un joven presidente que puede, yo creo, sacarnos del hoyo o contribuir a iniciar un proceso que en el corto, mediano y largo plazo nos saque del hoyo de 10 años de Correa. Y bueno, nos ha preguntado Margarita, ¿no es cierto?, cuál sería el mecanismo. Los juristas han establecido con suma claridad cuál es el procedimiento. Una vez que el presidente, con base en el artículo 132, numeral 2, ¿no es cierto?, convoque a los ecuatorianos y les pregunte: ¿ustedes están de acuerdo en cambiar la Constitución de 2008 por la de 1998? Y que yo tenga la capacidad de organizar una comisión constitucional para que en ese interinten de un mes, por ejemplo, se hagan las reformas para que la Constitución de 1998
98 esté a tono con los nuevos tiempos, sin que nadie, absolutamente nadie, pierda, ¿no es cierto?, lo ganado, que se mantenga la dolarización como moneda nacional y todas las reformas que esos expertos en leyes, ¿no es cierto?, hagan, ¿no es cierto? Y en un mes tendríamos el instrumento básico, las herramientas, o más bien dicho, yo diría, los cimientos del nuevo Ecuador. Sobre esos nuevos cimientos se armaría la nueva institucional que en este momento, como lo ha señalado Tarquino, está totalmente pervertida. No puede ser más ridícula, yo diría, la actuación del Consejo de Participación Ciudadana, del Consejo de la Judicatura y de la misma Corte Nacional de Justicia. Yo creo que son instituciones del Consejo Nacional Electoral, es un fiasco. En fin, y si nos ponemos a analizar todas las leyes derivadas de la Constitución 2008, me parece que Tarquino tendría muchísimo trabajo realmente para ponerlas a tono con los nuevos tiempos, con el Ecuador que queremos, ¿no es cierto? Un Ecuador de bienestar, pero con honestidad. Siempre que haya honestidad en las cosas. Entonces, sí, sí, sí. Sería mi punto de vista, Margarita. Estimado Tarquino. Sí, gracias, Margarita. Muchas gracias, doctor Walters. Qué placer conocerle. Y creo que estamos caminando en el mismo sendero que él, que le importa al país. Le agradezco mucho. Bueno, muy buenos días. Gracias a usted. No se despidan todavía, me queda algo por decirles. Voces Azuayes cumple en estos días 4 años. Nació como un respiro de aire puro para generar opinión, para generar compromiso ciudadano. Por eso somos diversos, porque escuchamos, animamos a la participación de la ciudadanía, nos involucramos en el acontecer de la ciudad y también del país, como en esta entrevista. Somos voces porque dejamos libre su opinión. Y Voces Azuayas va 4 años de libres y diversos. Muchísimas gracias a ustedes, Walter y Tarquino, por haber dado de su tiempo. Hoy hemos escuchado sus expresiones y les invitamos, como siempre, a visitar nuestra página web www.vocesazuayas.com. Mañana estará César Sea y Fernando Vega en Derechos Urbanos con justamente el acontecer político nacional. Muchísimas gracias. Les esperamos el próximo jueves y que tengan un excelente feriado. Muy buenos días. Gracias, Margarita. Gracias, Tarquino. Igualmente, feliz feriado.